Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. San Entomólogo en el especial de Halloween de Minecraft. Y hoy vamos a jugar un mapa de terror, sí. Vamos a ver, chicos, estamos en el orfanato, un mapa así de aventuras, como veis, con su propio texture pack, bastante realista por lo que veo. Así que nada, vamos a leer la historia. Vamos a empezar. Vienes de una casa, de tu casa, de un largo viaje. Y todavía tienes un largo viaje de vuelta a tu casa, pero todavía. Pero no tienes gasolina. Ah, vale, te has quedado parado, vale, y necesitas gasolina. Y no podrás volver a casa hasta que un coche pare o algo parecido, pero nada está cruzando, ¿vale? Digamos que como te has quedado sin gasolina y tienes que esperar que un coche pase, pero no pasa ninguno. Decides abandonar tu coche y empiezas a caminar para encontrar un sitio o shelter o en fin, algún lugar. Leer las reglas y luego vete, vale, que básicamente nos hemos quedado aquí parados. ¡Qué guapo! ¡Wow! ¿Me lo puedo poner? ¡Dios, qué guapo! Supongo que es una calabaza iluminada. ¡Madre mía, cómo me queda! ¡Like a Baus! ¡Cómo mola! Voy a hacer una foto. Son gafas de sol y luego mis gafitas de médico por debajo. Ay, soy un cuatro. No, soy un seis ojos. A ver. Te baja el brillo. Vale. He usado algunas texturas de Silent Hill. Otras de un. Vale, de un mapa de horror. No sé qué. Si es algún bug, repórtalo. De hecho, borremos. Vale. Con las gafas de sol esto lo hace más. Más asombroso, en fin, más impresionante. Harry Turke, versión Bandit. Ok. Seguro de que los bloques comandos están on, sí. Partículas máximas, full screen. No estoy en full screen, pero bueno, distancia, rendeza normal. Uy. Esto está un poco glitcheado. Lo tengo en far, vale, me lo voy a bajar a normal. Usa texture pack, brightness más abajo de 50. Más abajo de 50. ¿Así? Hombre, me gustaría dejarlo. Voy a subirlo un poquito más porque luego cuando renderizo se baja un poco el brillo, ¿vale? Y encima llevo la gafa de sol. Entonces, bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Que luego si no el brillo se baja. Juego en hard. Estoy jugando en hard, ¿no? En aventura. En aventura puedo romper bloques. No puedo romper bloques. No pongo ni romper ningún bloque. Usa cascos. Los estoy usando. No sé si se oirá. Esos son los que tengo ahora mismo los cascos puestos. De hecho, tengo dos cascos puestos. Uno para el micrófono y otro para escuchar. Música al 0%, sonido al 100%. Música al 100%. Sin volumen 100%, música al 0%. Es un mapa de 1.8. No duermas en camas o el juego caseará. Importante. Vale. Vale, la historia. Don't climb on trees. Trees, nothing to see. No escales por los árboles, no hay nada que ver. Vale. El orfanato versión 2.0. Es un mapa de horror. Vale, no sé cuántos episodios durará. Supongo que no durará mucho. Pero bueno. No hay nada de que leer, ¿no? De la historia. Ah, sí, sí, aquí hay una cosa que me va a dejar. Ah, bueno, da igual, vámonos. Está sonando la música de Minecraft, ¿no? Vale. Está sonando la música de Minecraft. ¿Cómo es posible que esté sonando si la música está activada? Ah, vale, ya. Sigue Follow the Road. Follow the Road. Follow the Road. ¡Ey, hey! No hay coches por aquí. Debo encontrar en algún lugar donde quedarme. Después podré encontrar un vehículo. Oye, ¿no puedo correr? Ah, sí, estoy corriendo. Wow, cómo mola. Mola. Orfanato. Un orfanato. Vamos a colarnos. Será divertido. Vamos. ¡Hostia, chaval! Qué guapo, la lana roja. Qué susto ha pegado, coño. Hay nada por aquí, ¿no? Ah, dice que no escales por los árboles. No hay nada que ver. Pero es que es divertido. Au. No tengo comida, por cierto. Intentaré no jugarme mucho. Oye, por cierto, si estoy difícil,
Me va a aparecer un zombie. Hostia, ¿cómo son los zombies? Ponte tu pack, me va a acojonar. Esto es resto, ¿no? Hay un camino de sangre. Vale, yo paso. ¡Hola! Señores malos, no me hagan nada. Solo soy un médico. ¿Por qué corro tan lento? Tengo... ¡Ah, lentitud 2! Ya decía yo, digo, coño, tengo lentitud o algo. A ver. ¡Me cago en la puta de oros! ¡Joder! Esto es del Yuon, ¿no? No, del Yuon no, del de Ring. Coño, la niñera esta. Me he hecho un lío. He pensado ver el Yuon y es lo de la chica esta del de Ring, coño. Ah, no he leído la historia, perdona. ¿Qué? ¿Espera? Debería buscar alrededor. Joder, macho, los tienes de acero, Este tío, vamos. O sea, me encuentro dinero aquí en orfanato y me cago de susto. Oh, una pintura. Hostia, el disco de música 11. A ver. No hay nada por aquí, ¿no? Ah, sí, aquí puedo poner el disco. ¿Estás escuchando? Estoy por aquí, de hecho. Dios. Supongo que es para darle ambiente, yo qué sé. Dale, muy bien. Lo que le he puesto al 3%. Voy a bajarlo un poco. Porque musical lo voy a bajar al 16, que si no... Lo voy a poner de música de ambiente, ¿vale? Es que si no, de verdad, es que yo lo estoy oyendo súper fuerte. Comida, tío, comida. ¡Coño! Se me ha pegado. ¿Qué suena? Cap. Cuenco. Voy a coger los palos. La botella del agua. Bueno, un poco así. ¿Sabéis a lo que me recuerda? A la amnesia, tío. Me recuerda un huevo a la amnesia. Incluso un poquito al Outlast. ¡Joder! ¡Qué susto, coño! Con el puto sonido de mierda. ¡Ey, oro! Ah, mantequilla. Carne podrida. Sí, sí, comida, por favor. Comida, comida, comida. Que me muero de hambre, Dolan, please. Minecraft, please. Ahí. Carne podrida, patata de amenaza. Ah, pero soy una tarta. Hostia, tío. Estoy con una cojone. Ey, ¿qué es esto? Ah. Oh, vaya. Huellas de sangre. O sea, tengo ahora mismo una cojone, tío, pero... ¡Hostias! ¡Un cuchillo! ¡Sí! Ahora sí que me siento... ¡Ahora sí, joder! ¿Puedo coger eso? No puedes. Otro de daño. ¡Ahora sí, joder! ¡Que me vengan de 20 en 20! ¡Me cago en la puta! ¡Que me vengan de 20 en 20! ¡Ahora sí, joder! Lo que más odio en los juegos de estos de terror es que estás indefenso, tío. Aunque la verdad es que si me dan un cuchillo es que tengo que pelear contra algo. Eso, tío. Joder. Oh, manzanas. Vale. Yo me llevo todo. El pez lobo. Ah, iba a decir, no, como sí, poción de respiración acuática. Súper útil. Vámonos. O sea, ¿qué acojones llevo encima, Es que es Minecraft, tío. Es el jodido Minecraft. Llevo una cojón en el cuerpo, tío. O sea, ahora mismo estoy... Vámonos, anda. Es que voy a investigar por aquí un poco. A ver si encuentro algo. Es que tengo lentitud 2, tío. Qué puto asco la lentitud. Room. El jardín grande, Aquí ha estado. He llegado ya al final del pasillo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pregunto, vamos. ¡Ey! Me han quitado mis gafas de sol. ¡No! ¡Mis gafas! ¡No! A ver, hay algo aquí.
¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me envenenan! ¡Socorro! Y no sé ni para qué como esto. ¡Ey! Me como el pez globo ahí. Un momento, creo que hay que hacer así ya. ¡Ah! ¡Una chica! ¡Ayúdame! Ella me está torturando. Ay, pues eso no lo he leído. La chica, ¿dónde está la chica? ¿Hay más sitio fuera o eso no? Eso es un muro. En el basement ya he estado yo. No sé, tío. ¿Y afuera? Es que ya he estado, a ver. Os comento. He estado en el piso arriba, no hay nada. Abajo no hay nada. Y aquí no hay nada. ¿Alguien me dice qué cojones supone que tengo que buscar? Pregunto, vamos. A lo mejor hay que mirar fuera, ¿eh? No sé. No, no creo. ¿Te ves qué cojones hay que buscar? No entiendo, tío. ¿Qué hay que buscar? ¿He estado? Ah, no, no, no está. Bien, más carne podrida. ¡Wow! Nota. Chol, patiza. Vale, vamos a cerrar. Por fin he encontrado lo que tenía que haber encontrado. Vale, vamos a leer. Diario, lee lo primero. Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Lol! ¡Mira! ¡Dios! Parece que llevo un escudo, tío. O algo raro. Ay, texturas bugueadas. Ah, pues no. No. Un poquito el chorque este. De cuando quizás son. Yo pensando. ¡Hombre! Por fin he encontrado algo que me hará seguir en la historia. ¿Qué cojones? No ha servido para nada, tío. Digo, no sé. A lo mejor me dicen algo. Yo qué sé. Por cierto, debo tener esa ocasión, ¿no? Como no me estaba pasando ahora mismo el hambre. Supongo que tendré lentitud. Oye, ya en serio, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me jodas. Llevo aquí como media hora. Me voy. Lo siento, me voy. Pero luego. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me has encerrado. O sea que hay que quedarse aquí dentro. ¿Pero por dónde tengo que ir? Si es que he ido por todos los lados, tío, no me jodas. ¿Por dónde es? ¿Que alguien me lo diga, por favor? Joder, macho. En el basement ya he estado, tío. No me jodas. ¿Por dónde cojones se sigue, tío? Oh. No puede ser tan difícil. Oh, sitio nuevo. No. Joder. Me está empezando a doler la cabeza, tío. Me está doliendo la cabeza. Maldito juego maldito, hijo de puta. Me exaspero ya, ¿eh? Me estoy exasperando. Uy. ¿Se puede ver a través de esto? Qué guapo, ¿no? Pues nada. Yo ya no sé, chicos. Yo de verdad me rindo, tío. Me rindo. No sé por dónde hay que ir. Me he metido en un millón de habitaciones. No hay nada. Yo es que no. Me rindo, chico, de verdad. Me rindo. Por aquí no hay nada. Aquí no hay nada que ver. Por aquí no hay nada que ver. Y no sé. Si encuentro algo, pues ya os lo comentaré. Y si no, pues tendré que dejarlo por aquí, chicos. Porque que no veo forma de seguir. Lo digo en serio, si no encuentro algo, de verdad. O que alguien me diga cómo seguir. No creo. No creo que esto tenga mucho más misterio. No sé, es que vaya mapa de aventuras, tío. Me están aquí haciendo la pija un lío. Me hace la pija un lío. La picha un lío. Y no encuentro aquí la salida. De nada. Ahora nos vemos dentro de un rato, no sé. Dios mío, yo ya, de verdad, con este mapa yo no me entero.
Senior Room. No van a una mierda. Otra vez. Que me cago en la puta, tío. ¡No! ¡Coño! ¡Que crashea el juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Diario. ¿Sit Key? ¡Oh! Llave de salida. Venga, hasta luego. Que lo pase usted bien. Y ya está. Moby Dick se llama uno. Ah, vale, es un libro. Digo esto. ¿Dónde va la Exit Key aquí? ¿O dónde la pongo? ¿Pero qué cojones es esto? Si es que la textura... Si es que me cago en la puta con esta... Me cago en... ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Se acabó. Me empiezan a llamar ahora. Tócate los cojones. Si es que me cago en la puta. Si es que me cago en la puta, tío. A ver, aquí. Los comandos. El spawn point, el no sé qué. Y es que fijaos, es que aquí hay un montón de cosas así, yo qué sé. Alien, ¿qué es esto? Una flor. Aquí yo no puedo poner esto, o sea, fíjate. Esto es, pues, yo qué sé, pues para ponerlo aquí. Es que no me apareció nada de esto, tío. Yo de verdad no lo entiendo. O sea, ¿qué cojones? Este mapa, yo no sé si es que está hecho a medias o yo qué sé. Pero me da decepción un montón, porque es que no te da... No te da pistas, o sea, fíjate, aquí hay un montón de cosas que... No sé. Que yo pensaba que... Que me iba a salir, pero no me ha salido nada. O sea, llevo un buen rato buscando y de verdad que no ha habido forma. De hecho, si he encontrado el piso que habéis visto antes, este piso aquí arriba, ¿sabéis cómo lo he encontrado? Rompiendo la puerta de hierro. Como diréis, ¿cómo llegas al piso 3? Coño. Rompiendo esta puerta que es de hierro, no se puede abrir. La he roto al final, porque digo, hostia, es que no puedo entrar, tío. O sea, yo de verdad no lo sé. No sé si este mapa tendría que ser más grande, o sea, más largo, quiero decir. No tengo ni la menor idea, pero yo es que me cago en todo. Me cago en todo. Coño, la madre. Está bien. Que nota... Es que le voy a poner un... Un 2 y se está llevando ya bastante. Un puto 2, de verdad. Porque me ha pegado 3 sustos y ya. El texture pack está bastante bien, eso sí. El texture pack yo creo que casi lo... El texture pack casi lo salva, pero... Yo lo siento, pero no. Es que me da con todo ya. Qué asco, tío. ¿Dónde está aquí el mechero? ¿El mechero? Ah, se llama pedernal y hierro. Pero sí, esto es un mechero toda la puta vida. Pues ahora... Se acabó. Apetar esto con TNT. Yo ya no puedo más, lo siento. Así que nada, chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que os hayan gustado mis 2, 3, 4 sustos que me he pegado. Y ya está. Nos vemos aquí en el próximo. Mierda. Va a petar. Adiós. ¡Oh! Los bloques de comando son indestructibles. ¡No! De puta, son indestructibles los jodidos bloques. Así nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, vaya mapa más chafa que me he encontrado, pero bueno, como también he subido un vídeo de Team Fortress, pues a ver si os gusta un poquito más, un gameplay un poco más loli, un cofre. Aunque había algo. Una calavera Wither, la cual no he visto porque yo me he ido corriendo directamente. En fin, fuera. Chao.